¿Vos sos demasiado ingenua o no querés darte cuenta de lo que hay en el fondo de este corazón? Antonito. Y si mi tío te tiene entre cejas y cejas, no es culpa tuya, sino de tu mamá. ¿De mí? Sí, de tu mamá. Y no me hagas hablar de tu mamá, porque si yo me pongo a hablar de ¿qué tu... diría, pedazo de alcornoque? Diría que es una señora delicadita, muy buena, muy de su casa, pero que hace mal a oponerse a que Rosita y yo... ¿Vos? ¿Y quién sos vos para pretender a la hija doña Meteria Corbalán, viuda del subteniente del río? ¿Yo? Un futuro representante del cuerpo de bomberos. ¿Bombero? Sería una deshonra para el cuerpo. ¿Que me voy a arrepentir? Siéntate aquí, frente a frente. ¿Qué? ¿No tenés interés en escucharme? No, ¿para qué? Pero hable nomás, de ese gusto. Mira que se te va la mano, muchacho. Te llamé para tu bien y me vas a escuchar con atención y con respeto. Siéntese en medio. Es que nosotros no somos nadie. No delimos para los que tienen suerte, ¿no? Es para los que se conducen bien. Conducirse bien. Los que lo dicen no han pasado hambre. A mí, desde que me acuerdo, me han dado de pasar a todos. Porque nosotros somos nazis. Antes, carga de ella. Ahora grito de rabia. Me tienen encerrado como si fuera un animal. Pero ya no me importa de nada. Y aquí en adelante no voy a tener sino odio. Que revienten todos, mientras no reviente yo. Oye. ¿Y para qué sirve tener vieja? ¿Me quedan así? Para comer torta frita los días de lluvia. Ah. Yo voy a encontrarla, mi mamá. ¿Pero vos qué te crees que Buenos Aires? ¿Un obelisco con cuatro casas alrededor? Ya verá lo que piensan en su casa de todo esto. Vas a batir, mayoreja. Tengo una gana de llegar a la Leonera del Tiempo. ¿Qué es eso? ¿Dónde sacamos el diario para venderlo? ¿Con qué había sido periodista? ¿De social, che? No, de la vedera. ¿Canillita? Y no. Ustedes sí que hacen lo que quieren. Para eso no ganamos la vida. Hay que ver que tiene cara triste, amigo, y con semejante coche. Los que van a decir en la barra, cuando se enteren que volví en auto y con chofer, ¿me entendés, José? ¡Ah, cuidado! ¿Por qué batiste? Perdóname. Me voy, cucaracha. ¿Ven? Y este lo quería mandar. ¡Un cobarde! Hay que apurar, Salvador. Si no, lo empezaremos esta noche a imprimir el segundo pliego. Salvador no va a venir esta noche. ¿Por qué? Porque Salvador es un hombre. Y me gusta sonriendo. ¿Por qué? Esa sonrisa la acerca a mí. Cuando se pone seria, es como si me dejara. No es culpa suya. No lo sé. Sí, lo sabe. Siempre que salgo con usted, estoy contenta. Y si a pesar mío me pongo seria... Es que extraño, papá. Salvador, Aurora quiere hablar. Ya sabe que Aguirre murió. Toma, decile que no puedo verla. Dale algo de esto. Lo demás es para Ros, para la vieja, para vos, para que se vistan y vivan bien. La causa ya no me necesita. Salvador. Che, ¿qué menú tenemos hoy? ¿Vos sabés? A ver, a ver. Sí, ¿qué comimos ayer? Ayer. Puchero a la española. Entonces hoy tenemos albóndiga. Oye, joven, usted no está acostumbrado. No vaya a comer las albóndigas, ¿sabe? No. ¿Por qué, chamigo? Hágale casa. Bueno, buena gente que hogarúe plácidamente. ¿No ves más? ¿Ya te vas? Voyme. Me gustaría saber en qué andás vos que no parás una noche en casa. Cosa de la juventud, mamá Gloria. ¿Y esa cosa de la juventud no podés verla de día? Imposible. Nuestro amor es fruto nocturno, señora. ¿Por qué? ¿Trabaja de día? No, es el marido el que trabaja de noche.
es la hora, madame. El hacha de mi padre. El hacha de Gaspar Taboada, varón que nunca quiso herir a un árbol vivo. Lo vengaré, mami. Pero antes de irme, déjeme ver sus ojos. No conozco tus manos. ¿Quién eres? Yo soy Malambo. Y todos estos mienten. Todos te mienten, Urpila. El monte está lleno de penas. ¿Y ese es el culpable? ¡Sí! ¡Ese es el culpable! ¿Hasta cuándo van a soportar la mano que los ahorca? ¿Qué has dicho? Pero haz ¿quién es el culpable? Y verás mis ojos. ¿Qué me importan tus ojos? A ella la busco y no a tus ojos, sombras de sangre. ¿Qué has hecho? ¿Dónde está Urpila la paloma? Ella se ha ido, pero volverá en el agua de la lluvia. Bueno. Ayer quedamos en la letra F. F. ¿Listo? Yo le voy a dictar. ¿Me alcanza un lápiz? Anote. Fernández Márquez y compañía, al 30 de junio... ¿Por qué no bajó al jardín anoche? Yo se lo pedí. Y yo no se lo prometí. No podemos hablar en la casa. Trabajemos, Raúl. Lo que tenemos que hablar tiene que ser a solas. ¿Vamos al cine esta noche? Óigame, Martita. ¿Puedo hacer algo por usted? Solo una cosa. Se lo he pedido otras veces. Pero usted nunca me comprendió. Un peso. Así. Ahora. Ya no me importa, María. Ya no me duele nada. 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 ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Siempre bailas en las revistas del banco? No, hace 3 años que abandoné el teatro. ¿3 años? ¿Y por qué? Cuando tú me dejaste, te confieso que le tomé una especie de rabia a la vida. Y especialmente a los hombres y al amor. ¿Y entonces? Entonces me casé. ¿Y contra quién te casaste? Contra un extranjero rosarino, celoso como un turco y 7 veces campeón de tiro al blanco. Calor, ¿eh? Bueno, aclarado que se trata de un retrato. Supongo que no hay nada más que explicar, ¿verdad? Se equivoca, caballerito. Hay que explicar por qué estaba utilizado el retrato en un bolsillo de su sobretodo. ¿De mi sobre qué? Perdonen, pero sospecho que ustedes están locos. Si no le permite, sino Sergio. No le permito, caballero. El que no le permite soy yo. Sobre todo a usted, señora, que ya me tiene estricto acusándome de engañar a su hija. ¿Y esto? ¿Acaso eso no confirma mi sospecha? Eso no puede ser más que una nueva maquinación suya. No le permite, sino Sergio. No le permito, caballero. ¡Alto! ¡Tierra! ¡Tierra! ¿Son de su barco? Lo mejor de lo mejor. Olvídese que son 2 tarados que ven cómo me hacen quedar. Señorita, aquí lo tiene. ¡Ay, qué chico más rico, qué marinerito más lindo, qué blanquito, qué cosita! ¡Upa, mamá, eso es cierto! ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¡Quieto! ¡Firme! ¡Pelotón! ¡Firme! Es la primera vez que veo un pelotón de dos, mi cabo. ¡Casa boca! ¡Silencio! ¡Saludo! ¡Uno! ¡Ay, marinero! Yo nunca vi saludar aquí, ¿por qué? Tengo reviendo una camiseta, no puedo levantar más el brazo. ¿Y qué te mete, negra, que tiene un corazón? ¿Qué hace? ¡Casa boca! ¡Silencio! Dígame una cosa, usted, ¿por qué no saluda acá? Porque usted me tiene hasta acá.
Hace casi un año que no la veo. No puedes ir a verla por la tarde. Vamos, hombre, tenés que animar. ¿Qué esperas para divertir? La vida hay que vivirla bien. Mira, la rubia que te voy a presentar es estupenda. De esas que te recomiendan los médicos. Te vas a quedar con la boca abierta. ¿Qué decís? ¿Eh? Digo que no. ¡No te sulfures! ¿Qué te pasa? Cada vez que hablo de mujeres pone mala cara. ¿No te gustan? ¿O te dan miedo? Ha muerto, señor. Ha muerto el mejor maquinista de la línea. Fui un solo día al lunes y me volví. ¿Para qué? Me negaron la licencia. Claro, ya no doy un peso. Si hubiera sido antes cuando llenaba el estar, ¿te das cuenta? Menos mal que es hacer esta porquería. ¿Y vos? ¿Cómo van tus cosas? Mis besos. Sí. Mis locas caricias. Ando un poco apurado. También andes. Sin un peso. Y bueno, algo te voy a poder arreglar. Toma, 1,000 pesos. ¿Te alcanza? Muy bien. De momento sí. Te lo agradezco. Vení entre un par de días. Algo te encontraré. De acuerdo. Son resentidos, comisario, que no comprenden nuestros propósitos. A propósito de propósitos, hay algunos compañeros de causa que están detenidos. Vengo a pedir por ellos. Así es, ha caído de todo la redada. Hay uno que clama inocencia y que dice ser amigo personal suyo. Antoine, ese bicho raro de la boutique. También tiene al director del diario, ¿no? A Rosendo. Sí. Vengo a pedir por él. Démelo. Hágamelo serio, comisario. Cuando estemos en el poder, sabremos pagarle semejante gauchada. Está bien, se lo voy a entregar. Ante un pedido suyo, no me puedo negar. Gracias. Pase, señora. Bien. Por aquí, doctor. Sígame. Vamos, nena, vamos. Sí, sí. Es un correligionario, ¿sabes qué más remedio? Ya sabes, recordá todas mis instrucciones. Cualquier duda, me la comunicás telefónicamente. Sí, señor. Pará mucho. Y ojo, mucha caridad con la clientela, sobre todo con los extranjeros. ¿Estamos? Sí, señor. Escuchá, mucho. Vos tenés pasta y le vas a agarrar la mano enseguida. Andá, podés empezar ahora mismo. Sí, señor. ¿Qué te pasa, mucho? Me cortaste la libertad en palabra. ¿Quiere acompañarme? Sí, señor oficial. ¿Qué es eso de la policía? Venga, salame. Cuando me tocó la colimba, me dije, fenómeno, ahora me mandan afuera y conozco. Pero mira qué mala suerte. Me la salve por hijo de madre viuda. ¿Qué? Escucha, mucho. Después me quise enganchar en la marina. La vieja se puso a llorar y no pude dejarla sola. Entendé mucho. Los muchachos del café siempre cuentan algo. Y yo, ¿qué voy a contar? ¿Más querés contar todavía? Vaya, espere ahí, papa frita. ¿Yo qué conté?
Muchas gracias a la Asociación Argentina de Actores por este premio. Y si me permiten, quiero acompañarlo con mis compañeros, con esos actores y actrices que hicieron grande al cine argentino, ese cine argentino que no tiene que morir nunca. Y al teatro, que es el teatro porteño, el teatro del Sainete. A todos ellos, muchísimas gracias. Invito al señor Juan Leirado para que haga entrega al señor Oscar Valicelli del Podestá 98. Debutó Oscar con la obra La Muchachada de a Bordo, integrando las compañías de Olinda Bozán, el género revisteril, donde formó parte de tantísimos elencos. Trabajó en más de 40 películas. Señoras, señores, los premiados están aquí. Prometido nada. Es lo mismo. Ruth, ¿por qué es así conmigo? ¿Usted? Parece que no tuviera interés en estar a mi lado. ¿Por qué no? Tanto interés como usted que me sacó. ¿Yo? Si era para salvarme de la vieja. ¿Nada más? ¿Y qué? Nada más.